El universo en palabras. La nebulosa de la Tarántula. A más de 160.000 años luz de la Tierra, se encuentra una de las regiones de formación estelar que mayor interés ha suscitado entre los astrónomos. La nebulosa de la Tarántula. Está ubicada en la Gran Nube de Magallanes, una galaxia satélite de nuestra Vía Láctea. Y puede divisarse desde el hemisferio sur, en la constelación de Dorado. Estudiar esta región es como viajar en el tiempo cósmico. Las condiciones y la composición química primitiva de esta nebulosa se corresponden con las que existieron hace varios miles de millones de años, cuando el ritmo de formación estelar era mucho más vertiginoso. Ocupa una extensión de alrededor de 1000 años luz y a una cúmula de estrellas, deslumbrantes nubes de gas y restos de explosiones de supernova. Esta imagen de la nebulosa de la Tarántula fue captada en junio de 2010, desde uno de los mejores lugares del mundo para la observación astronómica, el desierto de Atacama en Chile. El telescopio TRAPPIST en el Observatorio Astronómico de La Silla nos desvela un complejo entramado de haces de luz, gas, polvo estelar sobre un fondo negro, cuajado de destellos rojos, blancos y celestes. Algunas de estas nubes de gas y polvo guardan semejanza con las patas de una tarántula. De ahí el nombre que recibe la nebulosa. Entre los tonos grises, granates, malvas y violáceos de las patas del arácnido, una potente claridad se abre paso sin obstáculos. Se corresponde con el cúmulo de estrellas jóvenes y azules R136. De grandes dimensiones y densidad, alberga las estrellas más brillantes y masivas del universo conocido. En septiembre de 2022, una nueva imagen, captada por la cámara del infrarrojo cercano del telescopio espacial James Webb, reveló decenas de miles de estrellas jóvenes en esta región, ocultas por el polvo cósmico en observaciones previas. En el corazón de este cúmulo se han llegado a detectar estrellas con una masa 100 veces superior a la del Sol. Estas estrellas, caracterizadas por la luminosidad extrema, liberan además grandes cantidades de energía mecánica mediante fuertes vientos estelares, que van moldeando la morfología y la composición química de su entorno. Más veterano y modesto es el cúmulo Hoche 301, situado a la derecha de R136. En Hoche 301 se aprecian tres supergigantes rojas, cercanas a su final, que conviven con los vestigios de explosiones de supernovas y nuevas estrellas, gestadas en columnas de polvo interestelar. Casi a las afueras de la nebulosa, hallamos los restos de una afamada supernova descubierta en 1987, cuando el fogonazo de una fuerte explosión estelar cruzó el firmamento del hemisferio sur. Durante meses, la estrella arrojó la energía equivalente a 250 millones de soles, un fulgor visible sin necesidad de telescopio. No cabe duda de que esta nebulosa ofrece una oportunidad única para desentrañar el ciclo vital de estrellas masivas y aclarar el papel que desempeñan en el nacimiento de nuevos sistemas estelares y planetarios. En la nebulosa de la Tarántula, cuna, hogar y nicho de estrellas, se abre una ventana al pasado, al presente y al futuro de nuestro universo. El universo en palabras. Un proyecto de Astroaccesible. Instituto de Astrofísica de Andalucía. Guión, Celia Barnés Castaño. Revisión, Enrique Pérez Montero. Edición de vídeo, Celia Navas. Instituto de Astrofísica de Andalucía. Locución, Alejandro Sánchez del Olmo. Agradecimientos. Proyecto de la Red de Cultura Científica del CSIC,
financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Grupo de Investigación TRACE, de la Universidad de Granada.